Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo streaming. Vamos a estar en este momento haciendo una entrevista fuera de lo usual. Vamos a estar hablando con nada más y nada menos que el equipo en este momento de la W Series de Juan Fury. Tenemos de invitadas a Nerea Martí y a Belén García. Yo no sé si me confirman ya que estamos en vivo, creo que sí. Ya estamos saliendo en este momento para toda la comunidad. Yo estoy aquí en el chat. Voy a estar revisando todo lo que ustedes me digan, amigos, en el chat, pero bastante, bastante contento porque la carrera que vamos a estar revisando o viendo este fin de semana va a estar muy, muy buena. Y hoy tenemos nada más y nada menos que una de las participantes de estas competiciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Nerea, Belén. Un abrazo. ¿Cómo han estado? Buenas. ¿Qué tal? Me alegra mucho que las tenerlas acá. Les cuento un poquito. Aquí estamos en este momento en vivo con parte de lo que es la comunidad de Juan Fury. Juan Fury en este momento, sabemos, es el equipo ahora que ustedes para que están compitiendo. Pero muchas de las personas que están en este momento en línea quisieran saber un poquito más de la W Series. Entonces, no sé si nos pueden contar, por ejemplo, en la Fórmula 1 tiene su competición, ¿no? Y la Fórmula W Series, ¿cómo funciona? ¿Las carreras se dan con las mismas circuitos que la Fórmula 1? ¿Cómo funciona la W Series? Me gustaría que si nos pudieran contar un poquito cómo es la competición, cuáles son los requerimientos de esta competición. Nos unimos a ellos en muchos fines de semana. Competimos en los mismos circuitos durante el mismo fin de semana. En la W Series es una competición femenina de monoplazas que lo que busca es promocionar a la mujer en el deporte y darnos una oportunidad para estar en el escenario más grande del mundo de las carreras, que es la Fórmula 1. Ok, perfecto. Y te pregunto también, Nerea, son los mismos circuitos. ¿Cuántas laps se dan, por ejemplo, en una carrera W Series? ¿Son las mismas o tenemos una diferencia? No, respecto de la Fórmula 1 es un poco diferente. Hacemos normalmente 30 minutos más una vuelta, media horita. Es lo que dura la carrera. Y, sí, la verdad es que durante el fin de... Es una gran oportunidad porque vamos junto a la Fórmula 1, pero sí que es verdad que tenemos... que ahí con la Fórmula 1 tenemos menos tiempo en pista, entonces salimos muy poco, tenemos solo un free practice, una quali y una carrera menos en este fin de semana que haremos dos carreras. Dos carreras, ok. Tengo entendido que hay una práctica, el viernes práctica, ¿no? Sí, exacto. Y determinan, bueno, con lo mismo, la pole y todo lo que, cómo salen y después de, o cómo funciona. Tenemos la carrera para determinar quiénes salen primero, segundo, tercero. ¿Se hace esto igual que en la Fórmula 1? ¿Hay alguna diferencia? No, igual. Bueno, la práctica sería la free practice y luego la quali, que es el quali no para saber cómo salimos en la carrera. Son los tiempos, las vueltas de los tiempos, que toman los tiempos. Ok, yo les quiero hacer otra pregunta. Ahí se la voy a hacer una individual. ¿Cómo se iniciaron? Porque, a ver, es un deporte que, como ustedes dicen, están en la W Series porque quieren fomentar el deporte en las mujeres. Y quizás por ahí de pronto es que ha sido muy, muy enfocado a las figuras masculinas, ¿no? Entonces, ¿cómo se inician ustedes, mujeres, en este mundo de las carreras? A ver si me responde primero, se le damos la palabra a Belén. Perfecto. Bueno, yo empecé por mi padre. Mi padre había corrido en motos, tiene una empresa de cronometraje deportivo junto con mi madre. Está en muchos de los eventos más importantes del motorsport. Y entonces a mí no me quedaba otra. Yo he visto carreras toda mi vida. He visto correr a mi padre, sigue corriendo él. O sea que compartimos la pasión en la familia. Y nada, a los 6 años tuve una moto de motocross. Y luego a los 15 años empecé a competir en karting a nivel nacional y ahí es cuando empecé ya a dejarlo un poquito más de hobby y hacerlo un poquito más profesional. Pero hasta 2019 no comencé a competir en fórmulas y eso fue gracias a W Series. Qué buena historia. O sea, que has tenido prácticamente la vida, en tu vida ha estado llena de lo que es la carrera y lo que tiene que ver con las competiciones, motores y demás. Me alegra eso. Y Nera, ¿se nos puede contar también tu historia? ¿Cómo empezaste?
Pues cuando tenía 9 años, mi padre y mi tío abrieron un karting en Valencia y ahí empezó un poco todo. Sí que es cierto que al principio no me dejaban competir porque es un mundo que requiere mucho, pues, mucho dinero, ¿no? Y no podían permitíroslo. Entonces estuve desde los 13 hasta los... O sea, desde los 9 hasta los 13 intentando convencerles. Mi padre sí que viene del motor. Y bueno, pues al final me dieron la oportunidad. Surgió pues que también nos juntamos un poco la familia. Bueno, tenía al amigo de mi padre de ingeniero, a mi padre de mecánico, bueno, un poco así familiar. Y bueno, pues poco a poco sí, seguí en karting, empecé en los 13, o sea, empecé cuando tenía 13 años y el 2019 fue mi primera temporada junto a Belén en la Fórmula 4. Ah, qué bueno. Y esa es una pregunta interesante, ¿hace cuánto se conocen? Creo que fue en Valencia, segundo año de karting. Pues, okay. Yo me acuerdo... ¿Cuántos años más o menos? ¿Hace cuánto, creen ustedes? ¿Podríamos ponerlo en años? 2017-18. Ok, o sea que tienen, me han hecho una... O sea, han conocido, o sea, muchas de ustedes me imagino que se conocen porque las competiciones, porque el gremio tampoco es que sea muy grande, ¿no? Y ahí se van encontrando unos con otros y se van haciendo amigos. ¿Y cómo terminaron juntas en este equipo? Eso también me llama la atención. O sea, ¿cuál es la fórmula? O sea, bueno, ¿aplican para un equipo? O ¿Cómo es el cuento de la reclutación de estos equipos? Bueno, es algo que no depende de nosotras. Nosotras corremos para VL Series y VL Series junto a los equipos se encargan de elegir a las pilotos que quieren tener. Okay, perfecto, porque yo recuerdo cuando estábamos buscando el equipo de Juan Fury y yo la vi por ahí en algunas fotos. Ok, otra pregunta interesante es, bueno, ya que están en el mundo del deporte y están en las carreras, han de tener algún piloto que les haya inspirado, ¿no? Alguien que digan ustedes, bueno, este es, que quería ser como él o como ella, porque también en la Fórmula 1 hemos visto que ha pasado, bueno, yo no soy el más conocedor del tema, pero sé que ha habido una corredora, al menos recuerdo una corredora, que se hizo muy famosa en la Fórmula 1, y en la IndyCar he visto varias. Así que, no sé, ¿me pueden contar si tienen alguno en particular? Bueno, para mí, de siempre ha sido... El ídolo de la infancia ha sido Michael Schumacher, porque lo vi correr de pequeña, y es alguien que, bueno, por su manera de ser y su trabajo y tal, creo que tiene mucho valor para mí. Pero también, creciendo, he podido conocer a Laia Sanz, que es una piloto de trial y de rallies y de rides y de todo lo que le eches, que también me ha inspirado muchísimo y son un poco las mayores influencias que he tenido. Para mí, también, sobre todo, pues, Schumacher, Senna, ¿no? los que vienen de hace mucho tiempo, sobre todo Senna, pues, viendo documentales y conociendo cómo era y el trabajo que ponía en la competición. Pero bueno, sí que es verdad que todo se ha valorizado mucho, los pilotos de ahora son muy diferentes. Yo creo que básicamente casi todos los pilotos de Fórmula 1 pueden ser referentes para nosotras y podemos coger cosas positivas. Y bueno, pues obviamente los más cercanos que tenemos son los españoles, que ojalá pues seguir sus pasos. Sí, sí. Bueno, Fernando Alonso tuvo unas enormes éxitos en su carrera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ha sido excepcional su trabajo. Yo tuve también la oportunidad, de cuando era joven, de conocer el trabajo de Michael Schumacher. Yo no sé si ustedes conocen a un corredor colombiano, ya que soy colombiano, Juan Pablo Montoya. Claro. Sí, claro, me imagino, obvio. Entonces, bueno, él también fue una inspiración. Me hacía levantarme a las 5 de la mañana a ver las carreras, lo cual es difícil para mí, levantarme a las 5 de la mañana, te lo confieso. Así que, bueno, me alegra mucho ver esto. Ahora, favoritos para, bueno, ya sabemos, pero favoritos entre estos dos, no quién gana este año, pero entre Hamilton y Verstappen, ¿cuál es el que más le gusta de los dos? A ver, ¿quién me dice primero? A ver, Belén. Yo tengo que decir que Verstappen me encanta. Yo soy más team Verstappen. Me gusta, pienso que es un piloto con mucha habilidad, que le encantan las carreras, que lucha siempre por todo y creo que está claro. En esa buena vibra de ganar. Sí. ¿Y para ti, Nerea? La verdad es que son dos pilotos que me gustan mucho cosas de ellos. Sinceramente, si tuviera que decirme por uno, no sabría cuál decir, pero igualmente en esta temporada hemos visto que también ha habido bastante cambio en las posiciones
que también hay pilotos que vienen detrás que lo están haciendo muy bien, como por ejemplo en Ferrari, ¿no? Leclerc creo que está haciendo muy buen trabajo, o como Russell o como muchos más. Y bueno, yo creo que este año ya no será entre Hamilton y Verstappen, sino que se unen algunos pilotos más a la lucha. Sí, está más reñido, se ve más la competición, ¿no? Está más competido. Y eso es bueno para todo el deporte y para toda la carrera en general. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención es en la W Series, ustedes no tienen, digamos, diferentes carros, ¿no? No me equivoco, o sea, es el mismo carro, o sea, el mismo motor, la misma ingeniería. Sí, es una marca. Es una marca de carro, ¿verdad? Bueno, tenemos este carro y todos están como en las, digamos, iguales condiciones. Y después el talento tiene que salir. Pero aún así, yo que he ido a jugar en carros de carrera de estos, sé que a veces unos salen mejores que otros. ¿Hay alguna diferencia? ¿Alguna vez está mejor un tuning que otro? ¿Se siente esto? Sí, claro. Pues es algo que esto es algo normal porque es imposible nunca poder hacer coches iguales porque así es. Entonces también hay un poquito ahí como de factor suerte de que tu carro esté en las mejores condiciones. A veces también juega un poquito, bueno, juega en todos los papeles porque inclusive en los mismos equipos a veces un carro le sale mejor a uno que a otro corredor en una carrera en particular. Entonces son los gajes del oficio, digamos. Sí, pero además no solo el coche, sino las circunstancias de carrera. En este mundo no dependes de ti nunca. Es solo una parte, una pequeña parte. Tú tienes que estar siempre a punto para hacerlo lo mejor que puedes. Pero luego las carreras son una lotería. Exacto. No, yo obviamente, el talento tuyo y después el carro y después, como dices tú, se te llueve o te cae un pedazo de otro lado, una piedra. Hay muchos factores, ¿no? Muchos factores que hay que tener en cuenta en una carrera. ¿Cuál es la velocidad máxima de un carro de W Series? Unos 260. Varios tickets aquí en Estados Unidos con esa velocidad. Ok, vamos a darle. Tenemos llamadas. No sé si tengamos ya llamadas por acá. Pero ya pueden empezar a buscarle alguna llamada a las muchachas a ver si alguien nos pregunta algo. Hoy, ustedes no saben esto, pero a las 2 de la tarde se daban unas cosas que es importante para el mercado, que son las tasas de interés, y por ahí uno en la comunidad estaban preguntando por eso. Pero déjenme aquí, ya lo tenemos. Antes de que se me vaya las preguntas que me están haciendo aquí los muchachos. Me están diciendo, bueno, aquí, bueno, saludándolas a todas, están muy contentos de verlas. Me están llamando y... varios saludos de España, varias personas de España también, dándoles un saludo, un abrazo, y le están pidiendo, bueno, le están diciendo que van a ganar ya son el equipo, que están en el equipo ganador. Aquí estamos las cosas. Bueno, aquí tenemos otras preguntas que nos han hecho. Una de estas es: ¿quién creen ustedes que gana la carrera este fin de semana? De Fórmula 1, obviamente que ustedes van a ganar la de la W Series, así que eso no hay discusión. ¿Cuál creen ustedes? A ver, ¿quién gana la carrera este fin de semana? Podemos decir, pues por ejemplo, Belén Max, ¿no? Que es el piloto que más le gusta, pero es que cambia tanto. A mí, que gane el mejor, pero sinceramente me gustaría que ganara Charles. Pues sí, no me importaría tampoco, pero eso es que a saber cuando para saber si tienen, bueno, me imagino que tienen, que han soñado con llegar a la Fórmula 1. ¿Cuál sería el equipo que les gustaría firmar, que con el que más quisieran trabajar? Porque hay muchos muy buenos. O sea, yo cuando veo los equipos de Fórmula 1 hay 3, 4, 5 equipos que tú ves, cualquiera que cogen terminaría ganándote la competición si lo coges. O sea que es interesante saber cuál es el equipo que más les gusta en este momento. A mí el que gane esa temporada. buena decisión. Por lo general, el que ganó la última tiene más chance en la siguiente, ¿no? No, bueno, el que vaya a ganar la que empiezas. Voy más allá, incluso. Ah, bueno, ya quiere ganarla. Bueno, así me gusta. Una última pregunta con respecto a esta carrera del domingo. Tenemos, hacemos los circuitos para saber cómo arrancan el domingo, pero la carrera como tal es el domingo, ¿no? ¿Me equivoco? Es el domingo. Hacemos dos. Exacto.
O tienes dos carreras, tienes la carrera de... Oh, ok, son dos carreras, el sábado y el domingo. Exacto. Oh, ok, ok. Y después de esto van a correr en España, si no estoy mal, ¿no? Sí. Al lado de exactamente mi casa. ¿Dónde? Al lado de mi casa, en Barcelona. ¿Pero eso es en Barcelona o es que no me acuerdo la ciudad ahora mismo? ¿Barcelona? Barcelona. Barcelona. Perfecto. Ok, ya lo saben, amigos, si están viéndonos y quieren seguir el equipo Juanfield y están en España, las chicas van a competir en Barcelona, creo que es el 28, ¿cuándo es? El anterior, el 22. 22 de mayo en Barcelona. ¿Y después de Barcelona para dónde van? Luego toca Silverstone, pero ya en julio, creo. Silverstone, en julio. Ok, ok. Bueno, voy a tratar de seguir estas carreras. Yo soy aficionado a las carreras también un poquito. Y en Miami nos vamos a ver. No tengan dudas al respecto. Viajo el temprano el viernes y por ahí hacemos algún video para la comunidad cuando estemos por allá. Porque ahora sí tenemos llamadas. Creo que tenemos una llamada. Vamos a darle la entrada a nuestro compañero. Ahí lo tenemos, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Te me escuchas? Creo que no nos está escuchando. No sé si le dieron... Ah, ya no. ¿Sí? Escucha. Coméntame, ¿cómo te llamas? ¿Puedes hablar? Ah, ok. No, no funciona tu micrófono. Ok, entonces, si quieres, le damos el puesto a... Bueno, puedes escribir, si le consiguen la... ¿Qué nos preguntó por escrito? Yo no veo quién me esté dando la... Kevin, no sé si puede entrar. Bueno, démosle la oportunidad a otra persona que nos llame. Creo que la persona tenía problemas con el micrófono. Pero ya estamos viendo. A ver, yo mientras tanto les sigo a ustedes diciendo lo que están diciendo en los chats. Ok, Gustavo. Ok, perfecto. Yo que Sena. Saludos desde México. Aquí están diciendo que se desmayó el anterior. No, no se desmayó, no le servía el micrófono. Checo Pérez, viva México, dice por acá una compañera, Checo Pérez. Oh, él decía, José, que es que no hablaba español, pero que ustedes se veían muy profesionales y que van a ganar. Ay, yo digo, ¿quién está hablando? Yo también me pregunto quién está hablando, pero eso están hablando allá interno, ¿no? A ver, no, porque estoy esperando que bueno, tenemos la llamada que ya entró. Adelante. Bueno, mientras tanto, mientras aparece eso, vamos a hacer la pregunta que nos hacían desde el estudio, que nos comenten a ustedes. En la W Series, ¿quién es la persona que... Uno, las dos preguntas tengo sobre eso. ¿Quién es la que más ha ganado de todas las competiciones de la W Series? O sea, ¿cuál es la más ganadora? Y después, ¿cuál es la que es a vencer? Que ustedes crean que estaba en el podio en este momento y que hay que... a por ella. La ganadora de siempre ha sido Jamie. Y obviamente pues va a ser la de las más a batir entre ella y obviamente pues las que el año pasado estaban fuertes y las que vendrán mejor preparadas o incluso nuevas que también vendrán preparadas. Hay que empezar la temporada y ver cómo se encuentra todo, porque después de tanto tiempo que llevamos sin competir pueden haber variado mucho las posiciones y no se sabe hasta que no estemos todas en competición. Ok, perfecto. O sea, Jamie es la corredora que más gana y que quizás sea la que todos ustedes quieren ir a vencer en esta competencia, ¿no? Eso sería la corredora, Jamie. Ok, y te hago una pregunta. Bueno, me imagino yo que en las últimas no sé cuántas competiciones Jamie ha ganado varias, pero ¿tiene alguna rival en este momento, Jamie, que digamos, bueno, la segunda, que también está ahí como pisándole, o es muy, muy parejo después de eso? Bueno, siempre el año pasado estuvo Alex Powell muy cerca. Alex. Al final Jamie marcó la diferencia, pero creo que
como el año pasado, va a estar muy apretado y que podemos estar muchas ahí delante, que no son solo ellas, sí que por supuesto pues son las que tienen más experiencia y las que más han demostrado hasta ahora, pero cualquiera de nosotras al final puede dar la sorpresa. Sin duda, no, yo estoy de acuerdo. Y además que tenemos aquí todo el equipo de Juan Fury, mucha fe en lo que vamos a trabajar este año. Una cosa que les quería preguntar es, ¿cómo hacen ustedes para practicar? Porque, a ver, yo no tengo una pista de carreras con un carro de esos tan bonitos detrás de mi casa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Que no se escuchó. Nosotras tampoco. Exacto. Entonces, ¿cómo se haría esa? ¿Cómo logran practicar? ¿Cómo les toca hacer? ¿Alquilan carros? ¿Tienes que ir a una parte especial? ¿Tienes tu propio carro que te toca mantener? Hay equipos que se encargan de organizar todo, que ellos tienen los coches y buscan días de test en circuitos, y entonces tú contratas al equipo para que lo tenga todo preparado para tú poder ir a rodar. Ok. Todo un desafío, ¿no? Todo un challenge para poder ir a practicar. Pero aún así se logra, ¿no? Están haciendo las prácticas, están ahí, están trabajando duro, se entrenan y luego vienen las competiciones, quedan seleccionadas y van a trabajar. Me gusta mucho eso. Una cosa también que quería preguntar es, ¿los simuladores de carros funcionan para practicar? O sea, porque yo he visto a corredores de carrera, inclusive Fórmula 1 también, de mostrarse en algunas veces con sus propios simuladores. Digo, ¿qué tan bueno es practicar en un simulador? ¿Lo han hecho? Es muy importante. Te llevas al circuito como el 80% del trabajo hecho, porque tú imagínate venir aquí y con solo media hora de práctica ponerte al nivel de, ¿no? Pues de la gente que más experiencia tiene o más preparada está. Y aquí aún pues tenemos todas las mismas condiciones porque el circuito es nuevo. Pero, por ejemplo, cuando Belén y yo íbamos, yo que sé, a Silverstone o a Hungría, pues había muchos pilotos de la parrilla que habían rodado allí y nosotras pues teníamos que hacer mucho sim para llevar, por lo menos acercarnos ese trabajo que ellas ya tenían ya de otras competiciones o de otros años, llevar nuestro trabajo hecho, y era súper importante prepararla con el simulador. Qué bueno saber eso. Me alegra. ¿Tienen ustedes simuladores en su casa? ¿O cómo funciona? Sí, tienen sí, en la casa. A ver, tenemos nosotras en casa uno un poco más sencillito de lo que pueden tener equipos profesionales, pero para una primera toma de contacto con un circuito, pues ayuda mucho. Y luego ya si quieres ir un poco más lejos y preparar un poco mejor, pues vas a un simulador un poco más profesional, que eso está un poco fuera del alcance de nuestras casas. Sí, pero vale, estamos aprendiendo mucho. Te digo una cosa, ya no me quiero perder ninguna carrera de Audio Series, no me quiero perder ninguna. Tienen un nuevo fan aquí y yo creo que muchos de los que nos están oyendo ya hoy van a estar siguiéndolas muy, muy de cerca, porque está muy, muy interesante todo el deporte, todo lo que están haciendo, los esfuerzos que hay que hacer, los sacrificios, trabajo, y aún así están, y miren dónde están y ya están llegando, o sea que me alegra mucho. Una pregunta antes, porque tenemos un llamador y les hago la última pregunta. Adelante. Buenas. Adelante. Estamos teniendo problemas para las llamadas hoy. Bueno, no lo escuchamos. Ok, thank you. Ok, bueno, tenemos ya prácticamente el tiempo casi que cumplido. Voy a esperar a ver si sale alguna otra llamada. Pero como les decía, estoy bastante emocionado por el equipo, por lo que están haciendo, y quisiera seguir todo el proceso que va a venir esta temporada. Está muy, muy interesante lo que están haciendo. Estoy muy contento de tenerlas también acá, que sean parte del equipo Juan Fury, de todo lo que están logrando. La verdad, sin dudas, va a ser muy, muy interesante. Una pregunta que tengo, ya después de que hablamos de el circuito, lo que quieren hacer, los simuladores, de cómo se preparan para las carreras. Después de todo esto, llega el día de la carrera y ¿tienen alguna especie de ritual o tienen alguna forma de concentrarse para la carrera? Esto lo han preguntado muchos periodistas a deportistas, porque mira que hay diferentes formas de llegar a un evento en el momento que te toca competir. Si tienen alguna cosa en particular que quieran compartirnos, ¿no? Pues yo me levanto y
nada, me voy directa a la barrera o me tomo un mate en Argentina o me tomo un café y me concentro de una forma u otra. ¿Hay alguno especial que nos quieran compartir ya para terminar con esta entrevista? Y además, desearles muchísima suerte en esta próxima carrera. Bueno, en mi caso es algo que trabajo mucho con el psicólogo en la parte un poco más mental, de tener pues una rutina de cara a la carrera, no para tener que seguirla obligatoriamente, sino para saber en qué tengo que estar centrada en cada momento, por supuesto teniendo flexibilidad. Pero así como superstición, no, siempre que me entra alguna, intento hacer lo contrario porque si no, no vas bien. Sí. No, vamos a irnos de esa. Nera, ¿tienes alguna rutina que nos quieras compartir o hay algo especial que hagas antes de llegar a una carrera? Básicamente lo mismo, con preparo muchísimo los fines de semana y sobre todo el trabajo de antes, que es más importante que el fin de semana con el psicólogo. Y bueno, pues como ha comentado Belén, intentar el fin de carrera estar lo más tranquila posible, y eso se hace los días de antes y con mucho trabajo repetitivo, no el día de la carrera. Así que bueno, preparando mucho, sí que es cierto que yo tengo la superstición, que me pongo el guante derecho siempre antes que el izquierdo, pero es algo que siempre desde pequeña, las cosas de la vida. Me gusta. Qué bueno que nos lo hayas contado, me gusta todo. Eso tiene, todo es parte de la mente, ¿no? Todo es parte de cómo nos concentramos en algo. Yo que tengo que sacar videos diarios, también tengo algunas formas de prepararme, o sea que cada uno tiene como sus formas, ¿no? Pero al final, cuando sale la carrera, es pura concentración y a darle, ¿no? ¿Hay pits en la W Series o ustedes no hay pits, ¿verdad? Esto arrancan y terminan sin necesidad de hacer pits. Okay, no tienen un equipo que cambie llanta ni nada de eso. No. Y una cosa que quería decirles con respecto al simulador, que tiene mucha razón, y esto ya lo hablo desde el punto de vista gamer, pero a mí me gustaba jugar mucho los juegos de carrera, y tienes razón en algo, en que si tú juegas, o sea, que si tú practicas mucho en un circuito, te aprendes el circuito. Entonces, me imagino que si vas después realmente a competir, ya sabes cuál, cada curva, la velocidad, muchas cosas te vas con la idea. Entonces, sin duda, va a ser positivísimo practicar el circuito antes que con el carro real, ¿no? Okay. Buenísimo. Bueno, muchachas, gracias. ¿Ah? Nos preguntan por el crash. A ver, nos comenten un poco sobre ese crash de la carrera del año pasado. Fue complicado. Bueno, comento un poco todo. Como salimos a la quali y empezó a llover y íbamos todas seguidas porque sabíamos que era la única vuelta que tendríamos en seco porque estaba lloviendo. Y entonces yo iba quinta en el grupo. Y en No Rush lo que pasa es que tú no ves, cuando estás abajo, no ves lo que pasa arriba del todo. Entonces, mis compañeras de delante empezaron a hacer trompos, tuvieron accidentes ellas, y como no ves, yo vi justo a la de delante que hacía un trompo y que se iba a la derecha, entonces fui a la izquierda y me encontré a otras tres pilotos y fue bastante, bastante difícil de pasar. Ha sido uno de los accidentes más grandes que he tenido y espero no volver a repetirlo nunca porque de verdad que pues scary. Sí, me imagino. Y como dices tú, no, que no se ve esa velocidad y con todo lo que está pasando, bastante, bastante complejo. Pero después de eso, ¿terminaron heridas? ¿Hubo algún problema adicional? ¿O todas estuvieron bien? Todas bien, la verdad es que se demostró que todos los progresos que se están haciendo desde la FIA e investigaciones para que los coches sean lo más seguros posibles han funcionado porque fue un buen crash y estuvimos todas bien y la verdad es que súper agradecida por esa parte y da mucha confianza en el sentido de que normalmente cuando tienes un accidente pues podrías estar asustada, pero lo piensas y dices... Es que ha sido uno muy grande y estoy entera, perfecta. Da mucha confianza de cara a las siguientes carreras y de cara al futuro del motor. Excelente, excelente. La verdad que sí ha mejorado muchísimo comparado con los accidentes de antes, que eran bastante riesgosos. Lo que pasan ahora prácticamente casi todo el mundo, con buena suerte y con muy buena tecnología, pues han salido ilesos de muchos de estos grandes accidentes. Y eso se da cuenta uno el avance que tiene, ¿no? Tienes toda la razón. Nerea, ya para
que nos sigamos con la misma pregunta, ¿te has tenido algún accidente que recuerdes? Bueno, yo imagino que no sé si algo así tan fuerte, pero digo, ¿algo que te ha pasado? Sí que han habido accidentes, yo creo que todo el mundo ha tenido alguna vez algún accidente, pero como el de spam no estuve involucrada, pero no he tenido accidentes de ese nivel, ¿verdad? Okay. Bueno, muchachas, ¿qué les quiero decir? Todo el mundo acá le está haciendo un éxito rotundo. Le están diciendo que no se van a perder ninguna carrera. Por acá estoy escuchando a los muchachos, también están, hay algunos por ahí enamorados, ya las tienen, mejor dicho. Los comentarios, la verdad es que las chicas les desean muchos éxitos también. Acá tenemos, bueno, nos preguntan por la marca del auto que están usando esta temporada. ¿Tiene la marca? ¿O qué motor tiene, al menos? Status. Sí, es una marca italiana de coches de fórmulas. Status. Status, ok. Status. Status. Ah, no, Status. Sí, y el motor es Alfa Romeo. Ok. Ya lo sabemos, ya. Aquí tenemos a Status, no a Status, es el carro. Y bueno, ¿dónde se pueden ver la carrera? La carrera se va a pasar por la W. Bueno, la necesitan ver. En internet se puede ver la carrera, también me imagino que se podrá ver en algunos canales. Yo creo que ellos también pondrán el link para que accedas directamente. Sí, ok, vamos a pasar. Nosotros compartiremos esos links también en mi canal, en Twitter, y se convertirán en los Twitter también de la compañía. Así que no se pierdan ninguno de estos nuevos episodios. Bueno, desearles a todas y a todos gracias por venir. A Nerea y a Belén, muchas gracias. Espero que les vaya súper, súper bien en esta temporada y sobre todo en la carrera de Miami. Nos vemos en Miami. Espero poderlas conocer en persona y por ahí hacemos algún videito para la comunidad. Un abrazo y gracias a todos por venir y por participar. A vosotros, chicos. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.